Señores, esto sí está candente porque la final de BLN, el equipo de Notre Dame, los Vengadores, ganó, se llevó el título de campeones de esta aquí. Gracias, en todo caso, mira. Oye, te cuento que de verdad los chicos se han venido preparando durante meses. Para mí, los reales ganadores de esto, los que tenían que llegar a la final. Y de verdad, Layla Torres le debía este campeonato a su fanática hace muchísimos años. Recordemos que ella tuvo una lesión en la rodilla, que ella pensó, dijo, aquí ya no puedo seguir. Claro que sí. De verdad, mi carrera como deportista se acabó. Y la vida le demuestra que no, que la perseverancia, la lucha, la constancia hace que ella pueda salir adelante y coronarse. Quizás no como la mejor guerrera ella quería, pero sí como el equipo campeón y ganador de esta temporada. Tenemos un Larry, tenemos también a un Duel que está impactando. Así. Vamos a ver la nota para ver el informe completo de lo que pasó el día. Vamos, disparemos, ahora sí vamos. ¿Cómo te sientes de haber ganado el día de hoy con tu equipo? Me siento feliz, aquí está mi equipo. Estoy muy agradecida con ellos que a pesar de un resbalón que tuve al comienzo, no me dieron la espalda, me apoyaron. Muchísimas gracias equipo, gracias a mi mami, gracias a Dios en primer lugar y a toda la fanaticada que siempre está ahí con nosotros. Pamela, sin duda la lluvia no los detuvo a tu equipo, ¿verdad? No, creo que nos alentó más, nos unimos más. Como dije siempre, somos una familia, muchachos, desde el principio, desde el primer día hasta el final. La luchamos juntos, nos preparamos y aquí están los resultados. Así que muchísimas gracias, Dios. También quiero agradecerle a Carro Loco, que fue quien nos entrenó muchísimo. Sí, Carro Loco, muchísimas gracias. Calixto, mi esposo, mi hija, mis padres. Bueno, y Larry, sin duda aquí en este equipo hay justamente dos de los mejores guerreros, los dos mejores guerreros. Ahí fue una lucha perseverante de día a día, noche tras noche, para poder seguir adelante y siempre con la ayuda de Gran Rey de Reyes, señores y señores, para que vean que el equipo Vengador es un solo puño, porque golpeamos con fuerza. Esto es para demostrarle a todo el mundo que nada es imposible. Yo sé que muchas personas no creían en mí, pero aquí estoy demostrándole que todo esfuerzo vale la pena. Que todos los consejos de mis compañeros desde el primer día, de Ricardo, de Pamela, Larry, Layla, todos los que pertenecen a los Vengadores. ¿Se acuerda cuando casi me voy y me cedieron el puesto? Aquí estoy. Yo le dije que no iba a desaprovechar la oportunidad. Ricardo, dando lo mejor de mí hasta el último. Gracias, Ricardo, nuestro capitán, que siempre estuvo ahí. ¡Ricardo! 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 Mira, me siento orgulloso de todos, absolutamente de todos, y más todavía de Luan, porque la verdad que aprendió bien, ha sido como una esponja, sí. Hermano, todo lo que yo le he dicho, absolutamente todo lo he hecho a pies de la letra, y me siento orgulloso de él, me siento orgulloso de todos, valió la pena todas esas horas que nos quedamos en la madrugada, y nada. ¡Vamos que somos campeones! Chicos, ¿qué van a hacer? $6,000 que se acaban de ganar. Creo que tengo mi hija, los estudios, entonces creo que nos viene bien a cada cual, así que vamos a aprovecharlo, Vengadores, gracias. Yo sí quisiera terminar mi casita y poner un par de ladrillos más. Bueno, Luan, ¿tú? Yo voy a llevar a mi casa, a llevar a mi mamá a otra casa, porque alquilamos una casa que no se imaginan. Con esto ya voy a poder llevarla a un lugar mejor, donde íbamos mejor. La voy a sacar adelante y yo te dije, mami, ahora nos vamos a ir a un lugar mejor con esto, mami. Yanni Bayona. Bien ganado, señores. Bien ganado los Vengadores. Excelente trabajo en equipo. Yo quiero recalcar el trabajo que hizo nuestro capitán. Digo nuestro capitán porque siempre lo va a seguir siendo, y es Ricardo, porque de verdad, él perdió y obviamente se enojó como cualquier competidor, como lo es él, con esa garra, con esa fuerza que tiene. Pero ahí estuvo apoyando a Luan durante toda la competencia, y no solamente a Luan. ¿Sabes lo que me gustó? La actitud de levantar la copa y decir, ¿sabes qué? Esto también es mío, porque vengo trabajando durante meses para que el equipo funcione. Él las entrenaba fuera del programa. Claro, es tu equipo también, Fede. Claro, también antes de salir, antes de llegar a BLN, ellos tenían un ensayo previo, un entrenamiento, y justamente casi el mismo grupo, pero sin Luan. Luan entrenaba acá. Claro, ¿sabes qué me gusta? Y lo que yo voy a resaltar de todo esto es que me encanta. Es una competencia y las competencias se ganan en el campo de batalla, y el equipo Vengador hizo una final excelente. Yo tuve la oportunidad de verlo absolutamente todo y me quedé sorprendida porque una Layla Torres, que en el primer circuito estaba súper desconcentrada, luego le metió con todo y jugó espectacular, que de verdad, yo que la conozco a Layla desde antes, puedo decir que ese día vi la verdadera competidora y la atleta que hay en ella. Luan también. Lo bonito es que son tres campeones, que yo diría por primera vez, porque Larry ya está acostumbrado a ser campeón más que todo en concursos de competencia.
ahora Pamela primera vez salido mejor guerrera. Laila, claro. Primera vez campeona. Y Luan, son tres primeros. Excelente trabajo, amigo. Vamos a felicitar. Por primera vez llegan a ser campeones y chuta, felicidades muchachos. Aprovechen lo que no sea la primera vez, sino que vengan más. Recordemos que Luan es el primer pollito que llega a la final y gana. Un aplauso definitivamente para él. Eso es de reconocer. Y ojo que el día anterior hubo los premios de BLN y él, Luan, justamente se llevó el premio al guerrero revelación de la temporada porque nadie apostaba mucho por él ya que tenía que aprenderse los juegos, tenía que adaptarse y a pesar de todo le ganó a grandes guerreros como lo es Ricardo Blanco, sí. Como lo es el Chino Chan que lleva también durante lleva mucho tiempo y a todo el equipo, cierto, a Rayo también. Cierto tiempo también me ganó. Señores, señores. No. Hoy arranca, como digo yo, la temporada fuera del planeta porque esa promo, déjame decirte que... Es una cosa de loco. Quiero contar una incidencia. Quiero contar una incidencia. Yo ya sé algunitos quiénes son. ¿Quiénes saben? Yo también, ñaña. Ayer en el cumpleaños de Sofi me he enterado. ¿Qué? Y no saben. ¿Acaso vendrá nuevamente Natalie? La gente quedará impactada. Porque si esta temporada vieron competencia, la temporada que comenzará hoy, mejor ni les digo, vean la promo. Vamos, la promo, vamos. Agárrate. Por fin la búsqueda ha terminado. Carlos José, al parecer dos razas de otra galaxia vienen a invadirnos. ¿Quiénes son? Son los Fantaxis 2 y Vengatron 3. Ustedes tienen el planeta más grande de la galaxia. Así que tiene que ser nuestro. ¡No, nuestro! ¡Vamos! ¡Todos a sus naves de batalla! BLN La Competencia. Octava temporada, los dueños de la galaxia.